Mañana dicté el taller de tango que tiene que ver con la interpretación del tango, cuál es el origen, de dónde proviene, cómo se genera, cuál es la forma que debe cantarse, teniendo en cuenta de que el tango es una música de corte individual, no es tradicionalmente para coro y por lo tanto hay que darle al coro todo lo que se parezca para que resulte interesante la interpretación como tango.
tuvimos un concierto de extensión en el auditorio del Centro Cultural del Oriente, eso fue a las 10 de la mañana, fue un concierto muy bonito, muy emotivo porque pues el público fueron los niños y los coros que cantaron fueron coros infantiles y juveniles y se logró bueno, un propósito muy bonito y lo que queríamos era precisamente que los niños pudieran apreciar el trabajo que hacen los niños. Bueno, la Corporación Gustavo Gómez Ardila, también con el proyecto de la Alianza Coral de Santander, que pretende dinamizar la actividad coral y motivar y sensibilizar a las futuras generaciones a que canten y a que hagan música, nos hemos propuesto unas metas muy objetivas y es llegarle a los barrios vulnerables, a las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado, como desplazados, entre otros, y llegar a estos niños a enseñarles a cantar. Estamos trabajando un proyecto muy bonito en el barrio El Cristal, donde estamos con un grupo de cerca de 90 niños, trabajando o logrando consolidar un coro infantil y un grupo de percusión y danza. Bueno, yo creo que la gente que hizo parte de los conciertos del Festival Gustavo Gómez Ardila, del sexto festival, yo creo que salieron con una visión o con un concepto muy diferente de lo que es la música coral, precisamente por ese enfoque que le hemos querido dar al festival de que sea música folclórica y música latinoamericana. Los conciertos terminaban, la gente terminaba de pie bailando, haciendo palmas con el grupo Siete Palos y a la salida se notaba la felicidad de la gente, de los niños, y eso para nosotros es muy importante. Aunque se desborde tu alegría y el calor del cuerpo te haga vibrar, déjate llevar con la armonía y libra tu mente de todo mal. Donde ande con tanta pensadera que nadie te está mirando atravesado. Colombia, nosotros somos la banda vocal Siete Palos de Venezuela. Este es el Chagui presentándole a los muchachos. Fernando, percusión. Leonardo, solista. Albert, percusión menor. Daniel, armonía, guitarras, trompetas. Rommel, bajo. Y esto suena así. Qué linda es Chile, pero qué bella es Chile. Oye, Colombia, somos de Venezuela, la banda vocal. Y esto se va a acabar. Siete palos. Tanto el mismo festival, Gustavo Gómez Ardila, comienza a tomar una fuerza de calidad, de respeto coral, de respeto musical, de que sí vale la pena, de que no porque sea hecho en un departamento o en una población, una ciudad como esta, que vamos a cantar cualquier cosa, no. Y aquí hemos visto que llegan y llegan con muchos nervios y con muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Con mucho coraje. Eso obviamente sirve para todos. Sirve para los asistentes como simples auditores, sirve para los asistentes como participantes, porque conlleva a ir mejorando año a año la situación coral. Obvio que eso es muy bueno, benéfico para el mismo festival Gustavo Gómez Ardila. Ver que la gente salía tan feliz de los conciertos, eso fue de verdad una satisfacción muy grande y un compromiso además
que nos queda pues para el próximo año continuar con el séptimo Festival Coral Gustavo Gómez Ardila y pensar bueno, y seguir con ese propósito de consolidar este evento como uno de los más importantes de música coral en la región y en nuestro país. Antes la participación era más escasa tanto en Bucaramanga como acá, ahora vemos que hay una participación masiva y eso es muy bonito porque vemos que este tipo de eventos, este tipo de música ya no es para pequeñas masas, para pequeños grupos, sino que se va volviendo algo muy representativo para grupos más grandes, para una población más amplia. Y es muy importante conocer lo que te decía, personas de otras culturas, de otras ciudades, de otros países, en el caso pues de Siete Palos que viene desde Venezuela, diferentes estilos, diferentes directores, uno no puede sino enriquecerse con este tipo de experiencias. Todo esto rescata de la mejor manera, pienso yo, que puede rescatarse la cultura de un país tan bonito como Colombia, aparte no solamente musicalmente, estamos disfrutando aquí, sino todos de verdad estamos fascinados con la belleza que tiene este país. Mejor dicho, este festival ha sido importante porque de alguna manera eleva los valores culturales de las personas, ¿no? Me ha parecido curioso que en los talleres de magia vocal que hemos dado, hemos motivado a la gente a participar, sobre todo a formar agrupaciones corales, a formar bandas vocales, y eso nos motiva a nosotros también a seguir trabajando más. Mira, este mensaje a la nueva generación es que crean en los sueños, porque se hacen realidad las ideas. Esto es un sueño para nosotros que por mucho tiempo lo estuvimos cosechando y hoy pues tenemos estos frutos de compartirlo con ustedes. De verdad es grandioso. Acá en lo que es la parte del festival tienen un gran semillero. Un semillero que no deben desaprovechar. Muchas gracias. Zapatoca.